Caminar por las calles de Lota es más que un simple paseo, una ciudad que en sí misma equivale a un museo. Recorrer Lota es tener el privilegio de estar en la comuna chilena con mayor cantidad de monumentos reconocidos como patrimonio y monumentos históricos. Sus pabellones son parte de ese sello, construcciones únicas. Acá vivieron generaciones de familias dedicadas a la extracción del carbón. El abuelo de Elizabeth llegó a vivir a estas casas, un legado que ella mantuvo. Acá nació y vive hasta el día de hoy. Son pabellones antiquísimos, este tiene del año 1904. Ha sobrevivido a cuántos terremotos ha habido y aquí estamos, a Dios gracias, manteniendo este patrimonio que es único. No hay otras viviendas como esta en el mundo. Los primeros datan del siglo XIX. En total existen más de 50 que fueron proliferando junto al auge de la industria carbonífera. Y fueron una estrategia para poder conservar la masa trabajadora que se quedara en Lota, pero también para dar una respuesta importante al hacinamiento y a la cuestión social que vivió Chile, sobre todo en la primera década, en el primer tercio del siglo XX. Todos con diferentes vivencias. Francisca es precisamente quien cuenta esas historias, algunas conocidas, otras no tanto. Aquí es donde surgen los llamados pabellones ingleses. De acá, la mayoría de la gente que vive en esta zona, sus bisabuelos, sus tatarabuelos fueron ingleses que trabajaron en las minas del carbón, pero que de alguna manera igual están en un segundo plano más relegado a lo que fue la historia del minero en su generalidad. Entonces te puedes encontrar que en Lota no solamente es la mina, sino que también hay un montón de historias ocultas. Relatos que podrán oír quienes visiten la otrora comuna minera. Este fin de semana se conmemora una nueva versión del Día del Patrimonio. Hay más que buenas razones para venir a Lota, o mejor, que lo digan los propios turistas. Por el encanto que tiene y toda su arquitectura antigua, que todavía la conservan, y vale la pena de venir a conocer Lota. Muy lindo, me ha gustado mucho la vegetación, que se ha mantenido el patrimonio histórico. Una comuna en que sus habitantes viven la historia cada día. Les van a poder hacer esta guía tour, que van a poder llegar a las 10 de la mañana en estos lugares que están apuntados en la página del Día del Patrimonio. La idea es que se sumen y la idea es que se vea grupos grandes que vayan recorriendo Lota y que cada persona le puede ir contando su propia historia. Algo súper bueno y positivo que tienen los lotinos y las lotinas es que están bien apropiados de su historia. Entonces cualquier lotino que tú veas te puede dar las indicaciones y la idea es que vengan. De que visiten, de que salgan de Concepción y que redescubran Lota. Una comuna que se prepara para un fin de semana en que sin dudas será el centro de quienes quieran estar en contacto con la historia, en una zona con un pasado y presente conectado con la industria minera.